Nos encontramos en el Teatro Municipal de Lima porque hemos venido a la gala benéfica Impactando Vidas, documental que se estrenará este domingo a las 7:30 de la noche por Movistar Deportes. Medatean, que habrá buena música. Nos vamos bailando. Conocimiento de Impactando Vidas, qué cosa es y cómo se viene para todos ustedes. Impactando Vidas es un programa social que utiliza el deporte, el tenis de mesa, como un medio o una herramienta de transformación social. Te vienen muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, vienen entrenadores internacionales. ¿Qué tal le parece el motivo de este concierto? Es algo excelente. Yo también soy educadora, somos educadores, nosotros somos profesores. Profesores. Y nos encanta esa labor. Nosotros somos educadores, somos de colegio y la verdad que nos ha impactado esto, ¿no? Ojalá que tengamos la oportunidad también de compartir esto. Realmente lo del tenis es algo que mucha gente lo desconoce, el tenis de mesa, pero qué lindo que lo hayan transmitido ahorita, ¿no? A través de todo este proyecto que nos hayan presentado y conocer más de eso. Lo más bonito, lo más importante. De que Mónica nos dé la oportunidad de viajar, porque Mónica ve con su, ve quiénes son los mejores para elegirlos. ¿Qué es lo que le gustaría que venga ahora para el deporte también? Lo que me gustaría es que este programa siga, lo sigan apoyando, sigan como que tratando de llamar a más gente para que más niños puedan vivir esta experiencia que nosotros también hemos vivido, ¿no? Invito a Movistar Deporte que vean este domingo a las 7:30, por favor. Los invito este domingo 10 de diciembre a las 7 de la noche a ver el documental Talentos que sueñan en grande de Impactando Vidas. No se la pierdan.